Woo! ¡Qué buen descenso has hecho! ¡Menuda vuelta has dado! ¡Sí que ha sido buena! ¡Joder, qué bien se está aquí al solecito! ¿Qué es eso azul de ahí? Es un cuerpo. ¿Dónde? ¡Oh, mierda! Los crímenes de Cassandra. Naturaleza herida. Horas. Lo han encontrado unos kayakistas. Sí. Sí, ya lo sabía. Sí, acaba de llegar. Sí. Te llamo luego. Sí, sí, ya hablamos. ¿Qué tal? ¿Y usted? Bien, gracias. ¿A qué vienen las pancartas que he visto al pasar? Ecologistas. Protestan contra un proyecto de complejo rural de vacaciones. Vale. ¿Me lleva? ¿Dónde está? Sígame. ¿Aún sigue vivo? Más o menos. Coma profundo. No solo estaba muy mal herido, sino que encima acabó pasando toda la noche en el agua. Venga, tú. Sígueme. Venga, haz el favor. ¿Qué cree que ha pasado? Yo diría que intento de asesinato. Lo golpearon por detrás, seguramente con el mango de una pala o una barra de hierro. No lo sé. Por favor, ¿nos deja pasar? Sí. Gracias. Perdón. Ponga un agente frente a su habitación del hospital. Gracias. Por si al culpable le diese por rematarlo. Sí. ¿Dónde lo hallaron? ¿Aquí? No, en esas ramas de allí. Como podrá ver, ahí en el río hay una especie de contracorriente. Así que pudo caer río arriba y la corriente lo trajo hasta aquí. Bien. ¿A qué hora cree que le agredieron? Imagino que sería a última hora de la tarde o por la tarde-noche. Prefiero esperar a que confirme el hospital. De acuerdo. ¿Llevaba documentación? Negativo. Sin teléfono, sin cartera. Únicamente ropa hecha a mano. Una especie de pantalón de tela raída. ¿Ropa hecha a mano? ¿Como la de los verdes de arriba? Por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Y han encontrado el arma del crimen? No, todavía no. He pedido a Jean-Paul y a Nicky que rastreen el río por si acaso. Tal vez tengamos suerte y siga por la zona. Perfecto. Nosotros iremos a la aldea. Los ecologistas se conocen entre sí y tal vez alguno vio o escuchó algo. Nunca se sabe. Claro. Viene Annie. Oh, ¿qué quieren? Si buscan mover la barricada, la respuesta es no.
¿Qué tal un buenos días antes de gritarme? Policía judicial. Comisaria Cassandra y Capitán Ross, hemos hallado un cuerpo en el torrente. ¿Podemos hablar un momento? Gracias. ¿Lo conoce? Joder. No puede ser, es Christoph. ¿Christoph qué más? Christoph Perrin. ¿Ha muerto? Está en coma. ¿Es de su comunidad? No, vivía solo arriba, en una cabaña. Pero es un ejemplo para todos. Un objetor del crecimiento. ¿Qué es un objetor del crecimiento? El decrecimiento. Sabrán lo que es. Dejar de producir y de agotar los recursos del planeta. Christoph lo explica bien en su blog. Verán, aquí volvemos a una vida más simple. Es la única forma de evitar el colapso. Señorita, me encantaría charlar de ecología, pero no haga falta convencerme. Por desgracia, investigo un intento de asesinato. No hay tiempo. ¿Cuándo vio a Christoph Perrin por última vez? El domingo. Subí a llevarle quesos. ¿Sabía si tenía algún enemigo? No, es un pacifista. La única que le molesta es Simone, la promotora. ¿Por qué? Su cabaña está en medio del terreno donde construirá su complejo. Christoph fue el primero en oponerse a su proyecto, así que... ¿Cómo llegamos a esa cabaña? Sigan la carretera. Cuando se transforme en camino y no puedan seguir avanzando, verán tres casas. Sí, la suya es el granero. Vale, gracias. Gracias. Oye, Nicky, ¿no lo ves el lugar ideal para deshacerse de un cuerpo? ¿Eh? Creo que lleva razón. ¿Eh? Mira. ¡Eh! ¡Antoine! ¡Antoine! ¿Qué? Han agredido a Chris. Está en coma. ¿Pero qué ha pasado? No lo sé, pero siempre es por vuestras tonterías. ¿Qué os den? Solo entienden de equilibrios de poder. ¿Ah, sí? ¿Para conseguir qué? Hay que largarse, vendrá la pasma. No hasta que no acabe con esto. No me da miedo la pasma. Qué bonito, ¿eh? Venga, vamos. Vamos. ¿No va a contestar? Otra vez mi supuesta hija. Pascal, ¿por qué no se hace una prueba de ADN? ¿En serio? Así lo sabrá. Le da miedo el resultado, ¿no? ¿Me ve de padre de una veinteañera? Sinceramente. ¿Sinceramente? No. Pues ya ve. Pero no podrá huir eternamente de esa Lily Russell. Excepto si se instalase aquí, por ejemplo, en plan ermitaño. Entonces, vale. Venga, visitemos su futura casa. ¿No hay signos de violencia? No, nada. Creo que no lo agredieron aquí. No hay agua corriente, ni electricidad. Todo muy rústico. Ni teléfono, ni televisión. Y por lo visto tampoco ordenador. Me pregunto cómo mantuvo su blog. Lo que está claro es que intentó largarse. Aquí está el arsenal para sabios.
Vivir mejor en una sociedad ecológica, poner en práctica el desarrollo sostenible, 50 nociones preconcebidas sobre el mundo. Aquí está su carnet de identidad. Ferran Christophe. Se lo envió a Sissi. El chico es todo un artista. Fíjese. 27 del 7, 28 del 7, 29 del 7, 30 del 7, todos de la semana pasada. ¿Y quién será esta chica? Pediré que saquen huellas, ¿eh? Sí. Sí, sí, soy yo. Le voy a enviar unas coordenadas GPS. ¿Me dice a quién pertenece el terreno? Ahora mismo, comisario. Bueno, decidido, sí, sí. Te lo regala papá. Elige el que te guste. Con dinero ganado honradamente, claro. Ya me está insultando. Tranquila, mi amor. He hablado con mi madre. Ella te lo regala. No. Que sí, sí, sí. Ella el vestido. Tú te encargas del... Bueno, ya está bien, ¿no? Es mi vestido. Como lo elijo yo, yo lo pagaré. A jugar a los machitos a otro lado. Tengo curro. Bien. Bueno, en fin. ¡Nicky! Creo que lo tengo. ¿El arma del crimen? Me da que sí. Sin cuenta bancaria ni tarjeta de crédito. ¿Cree que es por ser activista? Ah, no lo sé. Pero si buscaba un lugar donde esconderse, es el sitio ideal. No exactamente. Recuerde su salida precipitada. Hay restos de sangre en el palo de golf que encontramos en el río. Ah, estupendo. Y encontramos un tejido azul justo al lado, en un puente, donde debió arrojar el cuerpo y el palo. Seguramente es el arma del crimen. A ver, llévenlos ahora mismo al laboratorio. Vale. Sí, Benjamin. Lo siento, pero el carnet de identidad de la víctima es falso. Ah, eso encaja con alguien que se esconde. Así que huía de algo o de alguien. Bien, prioridad absoluta a la identificación. ¿Quién es este hombre? Buscaré su cara en la base, nunca se sabe. Sí, perfecto, Benjamin, gracias. Sí, sí, ¿sabemos si el terreno es suyo? Acabo de verificarlo en el catastro. La parcela no le pertenece. La propietaria se llama Madeleine Piella. Murió hace 6 meses. ¿Y la cabaña era suya? Exacto, el heredero es su sobrino, Etienne Piella. ¿Y Chris le alquiló la cabaña? Ahí es donde se pone interesante, porque le cedió el usufructo, sin cargo alguno, de la cabaña y sus dependencias. Podía quedarse cuanto quisiera. Esa es la clase de acuerdos que odian los herederos. Vender un terreno con un ermitaño pegado no debe ser muy fácil. Bueno, Jean-Paul, visitemos al heredero. ¿Se viene? Y nosotros seguimos con la identificación. Buenos días. Policía judicial. ¿Es la señora Piella? Buscamos a su marido. Exmarido. Síganme. ¿Viene, Jean-Paul? Etienne. Sí. Unos policías quieren hablar contigo. ¿Y eso? Buenos días, comisaria Cassandra, teniente Marshall. ¿Podemos hacerle unas preguntas?
Sí, claro. ¿Christoph Perrin le suena de algo? ¿Qué es lo que quiere ahora ese parásito? Vivió 15 años con el dinero de mi tía y ahora no quiere irse. ¿Cuándo lo vio por última vez? Hace 2 días. Subí a la cabaña para deshacerme de las cosas de mi tía. ¿Por qué? Porque han intentado matarlo. Está entre la vida y la muerte. Le pidió que se fuera y se resistió, ¿verdad? Espere. ¿Me está acusando? Oiga, señor. Cálmese. ¿Dónde estuvo ayer por la tarde? En mis tierras. Volví a las 6. Eso no es una coartada, señor Piella. La he vendido. ¿Qué? ¿A quién? A Simone, la mujer que quiere construir el complejo rural. Firmé hace 15 días. ¿La cabaña y su ocupante? Pues sí. Aprovechó para bajarle el precio. Pero eso no es mi problema, que lo eche ella de allí. Increíble. Esperaste al acuerdo de divorcio para vender. Te recuerdo que fuiste tú la que quiso divorciarse. ¡Qué hipócrita! Miserable. Es mi herencia. ¿Y los 20 años que he trabajado para ti sin cobrar también son tu herencia? ¿Y cómo se tomó Perrin la venta? Le dio igual. Se negó a irse. ¿Notó usted algo en su comportamiento que no fuera normal? Lo encontré husmeando por la cabaña cuando llegué. Se había quedado las llaves. ¿Y se las devolvió? Por suerte, sí. Señor Piella, ¿juega al golf? ¿Se burla de mí? No. ¿Ese Chris le conocía bien? Más o menos. Siempre ha sido algo salvaje. Algo reservado, pero amable. Perrin no es un hombre real. ¿Parecía estar escondiéndose? No. Aunque nunca iba al pueblo. ¿Vivía solo? Sí. Bueno, a veces tenía visitas. ¿Quiere contarme algo? El lunes me pasé a verlo. Había una pareja con él, jóvenes. No los había visto antes. Se gritaron. La chica estaba enfadada con Chris. El chico intentó calmarla. ¿Y eso por qué? No sé nada más. No quise meterme. Preferí darme la vuelta. ¿Es ella? Oh, sí. ¡Teniente! ¿Nos vamos? Sí. No dude usted en llamarme si... Bueno, si recuerda algo más. Adiós, señora. Dígame, ¿algún avance con la ex señora Piella? No. ¿Cómo que no? Sí. Vio a la chica de los dibujos discutiendo con Christoph Perrin el día antes del ataque. ¡Marchand! Sí. Aquí está. ¿No es nuestra víctima? Pues sí, es él. Qué cambiado. La vida al aire libre. Nos dará una base para la identificación. 2003, hace 17 años. Justo la época en la que llegó aquí. Espere, es Roche. Sí, Roche. Pongo en manos libres. Bueno, respecto a las huellas de la cabaña, acabo de mirar el registro y han salido 2 nombres. Marie Circassian y Antoine Chapelier, 2 activistas. Dígame que Marie Circassian es la de los dibujos. Afirmativo. Y hoy es su día de suerte. Su móvil ha dado señal cerca de la cabaña de la víctima. Perfecto, estamos a 2 metros. Vamos, luego le llamo.
policía, no se mueva, señorita. ¡Señorita! Oh. ¡Quieta! ¡Alto! ¡Pare, pare! Vamos, la mano en la espalda. ¡Abra la mano, ábrala! Robo con fuga. ¿Nos lo explica? No he robado nada. ¡Abra la mano! ¡Que la abra! ¿Ah, no? ¿Y esto qué es? ¿Eh? Quieta. Vamos. Cálmese. Anda, la que está en la sala de interrogatorios. Se llama Marie Circassian, tiene 20 años, acabo de comprobar su historial. Tiene antecedentes por activismo, dañar espacios públicos, insultar a las fuerzas del orden... Lo de los insultos lo confirmo. ¿Y sus padres? Padre desconocido. Dejó ciencias políticas cuando su madre murió de cáncer. Una estudiante brillante echada a perder. Debemos averiguar hasta qué punto. ¿Habría sido capaz de coger un palo de golf y reventarle el cráneo a un compañero de lucha? Discutió con la víctima el día antes del crimen. Lo que está claro es que, según los testimonios, el famoso Chris no era muy violento. Ya, pero ella... Toma, Nicky, un regalo, su teléfono. Oh, gracias, qué emoción. Aunque lo tiró a un cubo de agua. Y no lo tiró por casualidad, como este anillo. ¿Por qué intentó recuperarlo a toda costa? Tal vez tenga valor y quisiera venderlo. No, no lo creo. Había un reloj bueno en la caja y ni lo tocó. ¿Y qué me dice del chico? Él es Antoine Chapelier, 27 años. Se crió en un orfanato y en una familia de acogida. Lo han detenido varias veces por rebelión, destrucción de mobiliario urbano... Ciega ilegal, en fin, una joyita. He emitido una orden de búsqueda. Estupendo. Nicky, ¿le ha dicho el forense la hora de la agresión? Según él, se produjo entre las 3 y las 8. Las 3 y las 8, vale. Vamos, Pascal, ¿la interrogamos? Cuando quiera. Venga. Bueno, señorita Circassian. Me gustaría saber por qué discutió con Christophe Perrin el día antes de su agresión. Eso no le incumbe. ¿Ah? Entonces lo conocía bien. ¿Cómo se llama en realidad? No sé nada. No me lo trago. Pues es su problema. ¿Dónde estaba anteayer entre las 3 y las 8? En la aldea, en la obra. Voy a verificarlo. Vale. Hay una M grabada en el interior. Imagino que de Marie. ¿Es suyo el anillo? Sí, ya le he dicho que no lo robé. ¿Y qué hacía en casa de Perrin si era suyo? Me lo quité para cultivar y se me olvidó ponérmelo de nuevo. ¿Ha visto a su amigo? Tiene muy mal aspecto. ¿Por qué le golpeó? No digan bobadas. Yo nunca le habría hecho daño. ¿Y quién pudo hacérselo? Pues esa zorra de Simoné. ¿Ah, sí? Mm. ¿Y usted la vio? Quiere recuperar el terreno y destruir la montaña. ¿No les basta como motivo? Antoine Chapelier. Lo conoce, ¿verdad? Es su novio. ¿Dónde está? ¿En la aldea? No contestaría preguntas de mierda. Genial. Bien, esta noche dormirá en una celda. Así reflexiona un poco y hablamos mañana. Levántese. Se ha cerrado en banda. No dirá nada. Necesitamos otra solución. Y sobre todo encontrar a Antoine Chapelier. Sí. Adiós. De esa forma, no la volvería a molestar más. No, no, tranquilo. No es molestia. Si puedo ayudarle. Es posible que vuelva, señora. De acuerdo. Joder. ¿Qué quería? No me jodas, Antoine. Te busca la poli. Es la última vez que te cubro. ¿Qué habéis hecho, Marie y tú? Nada, no hicimos nada. ¿Dónde está? ¿Y a mí qué me cuentas? Bueno, mira, coge tus cosas y lárgate. No nos van a echar por vuestra culpa. Espera, espera, espera. Deja que la encuentre y nos vamos, ¿vale? No hay nada en el registro, no es un delincuente, nunca lo han arrestado. ¿Pero quién eres? ¿Por qué querías desaparecer?
Debemos buscarlo entre los desaparecidos. ¿Y en el ordenador de casa de Madeleine Piella qué has visto? He restaurado la memoria, lo borró todo, pero no entiendo por qué. La maleta, la foto quemada y ahora el ordenador. No quiso dejar nada atrás. Adivinad. No me lo digas. ¿Se confirma la coartada de Marie Circassian? Bingo. Todos sus amigos de la aldea dicen que estaba con Antoine. No me extraña, entre activistas nunca se delatan. Coartada o no, nos oculta algo, así que esta noche se queda. Y mañana a primera hora visitamos a la malvada promotora Simone. ¿Vale? Bueno, chicos, chao, buenas tardes. ¿A las 8:30 en casa? ¿Cómo quedamos? Mejor nos vemos mañana, estoy muerto. Besos. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, bueno, no. Mi hijo con el que iba a cenar me ha plantado por segunda vez. No lo veo hace 3 semanas. Ah. Bueno, tranquila, le daré con qué entretenerse. ¿Y eso? Un buen resumen sobre Lord Simone. Le va a encantar. Sí, qué ganas. No creo que eso se aprenda en los libros. He quedado con la psicóloga por la adopción y no sé si cumplo los requisitos. No te comas la cabeza. Nadie los cumple todos. Todo irá bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, Maleva. Adiós. Polly, madre soltera. Pinta fatal, ¿no? No puedo decírselo. Está deseando ser madre. No quiero hundirla más. Sobre todo porque no sé cómo contarle que... ¿Se lo dirás en la boda o...? No, obviamente se lo diré antes. A todos, pero... Escucha, escucha. Si quieres, lo dejamos. ¿De acuerdo? Si prefieres quedarte aquí, lo entenderé. Son importantes para ti. Sí, pero tú eres mi familia ahora. Sí. ¿Ha dormido bien? No, he dormido fatal por su culpa. ¿Ah, sí? ¿Sí? Si ni siquiera estuve en su cama. Creía que nos teníamos a lo profesional, capitán. Solo era una broma de mal gusto entre colegas, comisaria. Sí, será eso. Ahora, en serio, fue su resumen sobre Lord Simone lo que me impidió dormir. Porque si no logra montar su complejo rural, su empresa se va a la quiebra. Sí, todo por culpa de un ermitaño ecologista y su cabaña en mal sitio. Eso es un móvil. Pero está saliendo con un banquero riquísimo, François de Wolf, y creo que el dinero no le supone un problema. Sí, pero cuidado, ¿eh? Su empresa es independiente y no están casados. Por lo visto no mezclan sentimientos y trabajo. Como nosotros. Escuche, son personas razonables, aún existen. Ya, ya. Pocas, pero existen. Nicky. Sí, Nicky. El resultado del laboratorio. Espere, estoy con Roche, pongo en manos libres. La sangre del palo de golf es de la víctima. Es el arma del crimen. ¿Alguna huella? Sí, pero no de Marie Circassian, ni de su novio Antoine. Vale, gracias. La llamo luego, Nicky. Buenos días, policía judicial. Quiero ver a Lord Simone, por favor. Claro. ¿Qué ha pasado aquí? Activistas, el fin de semana. ¿No se anduvieron con chiquitas? ¿Sabe quién fue? Pusimos una denuncia, pero por ahora nada. Rompieron las cámaras de vigilancia. Sí, es la policía, señora. Entendido. La señora Simone está reunida. ¿Le paso algún mensaje? No, muy amable, gracias. ¿Es aquel su despacho? Sí, pero... No se preocupe, tranquilo. Sí, pero... Pero nada. Exactamente aquí. Habrá ventanas a ambos lados para que entre mucha luz. Ya se verá. Buenos días. Policía Judicial de Annecy, comisaria Cassandra y capitán Roche. Terminemos luego. No hay problema. ¿Qué hacen aquí? Llevar a cabo una investigación criminal. ¿Reconoce a este hombre? No. Nunca lo he visto. Christophe Perrin. ¿No le suena de nada ese nombre? Sí,
El ocupa que está en mi terreno. ¿Han visto lo que ha hecho con sus amigos? Oiga, su cabaña se encuentra por aquí, ¿no? ¿Les importaría contarme el motivo de su visita? Sí. Lo encontraron entre la vida y la muerte. ¿Algún tipo de represalia que salió mal? ¡Qué imaginación! Nunca he estado con ese hombre. Señora, ¿nos puede decir qué hizo el martes entre las 3 y las 8? Estuve aquí reparando sus daños. Pregúntenle a mi equipo. Por cierto, ¿juega al golf? Sí. ¿Qué tiene que ver? Síganos a comisaría para tomarle las huellas. No, imposible. De eso ni hablar. ¿Prefiere ir esposada? Muy bien. Pero es abuso de poder. La cosa no quedará así. ¿Ah, no? ¿Y cómo quedará? Tengo curiosidad. Necesito la agenda de la señora Simone. El martes por la tarde, por favor. Sí, adelante. La señora Simone estuvo aquí toda la tarde, hasta las 7:30. Mira, ven, como les decía. Ya lo comprobaremos. ¿Nos vamos? Adiós. Y bien, señora Simone, ahora nos tendrá que explicar por qué sus huellas están en el arma del crimen. Pues porque es mi palo de golf. ¿Y qué hacía su palo de golf cerca de donde hallamos el cuerpo? Si buscan una explicación, vayan a hablar con los ecologistas que destruyeron mi oficina. Me robaron la bolsa con los palos. Están convencidos de que usted atacó a su amigo. Interesante. Así que primero fui a denunciar el robo y luego dejé el palo con mis huellas allí en la escena. ¿Es eso? Brillante. Increíble. ¿Y por qué no? Después de 20 años en esto, el grado de perversidad de algunos ya no me asombra. Además, se está jugando mucho en su negocio. Si el proyecto sale mal, su empresa se hunde. Siempre consigo salir. Y sin ayuda. ¿Sabía que Christophe Perrin no era su nombre? No. Oh, venga. ¿Intenta hacernos creer que una mujer de negocios como usted no se informó sobre él? Pues no. De todas formas, si firmó con una identidad falsa, su usufructo no vale. Yo tendría la plena propiedad del terreno. Así es. Si lo supiera, ya no tendría un móvil. Pero ha dicho que no lo sabía. En efecto. Y les agradezco que me lo hayan dicho. No hay de qué. Es dura de pelar. El problema es que sus argumentos son convincentes. Hemos revisado el GPS de su 4x4 el martes y no se movió. Bueno, nada le impide irse. Pues sí, lo sé. Mierda. Señora Simone, puede irse. Buenos días. Adiós. Buenos días. Buenos días. Busco a Marie Circassian. ¿Está aquí? ¿Trae el carnet de identidad? Sí. ¿Nos lo puede repetir, por favor? Yo soy el responsable del saqueo. Fue idea mía para mostrarle a Simonet que no cederemos. Marie, bueno, solo vigilaba la calle. La pueden soltar. Ah, muy caballeroso de su parte defender a su novia así. Pero esa no es la razón por la que ella está aquí. ¿Qué quieren de María, entonces? ¿Sabe por qué se peleó con Christophe Perrin el día antes de su agresión? Esperen, no será sospechosa, ¿no? Eso es una locura. Bueno, en el despacho de Simone había una bolsa con palos de golf. ¿Dónde acabaron? No lo sé, ¿vale? No tocamos sus palos de golf. Solo armamos follón, rompimos dos cosas y ya está. Pues qué raro, porque ella nos ha dicho lo contrario. Sí, pero les miente. Chris es amigo mío desde hace 15 años, es un líder del movimiento. Ninguno de nosotros le haría daño. Vale, ¿y cómo conoció a ese Chris? En una manifa. Él me lo enseñó todo, es como mi hermano. ¿Y su verdadero nombre? No lo sé.
Cuando eres activista y tienes problemas con la pasma, viene bien tener un nombre falso. Claro que sí. Solo falta que le creamos. ¿Y Marie, su novia, desde cuándo lo conoce? Hace unos días. Se la presenté yo. ¿Y la pelea? Chris es pacifista. Estaba en contra del saqueo. La cosa se puso fea. ¿Por qué ella no lo mencionó? Para protegerme. Señor Chapelier, ¿dónde estaba el martes al atardecer? En la obra de la aldea, con Marie. Oh, qué bien. Han dicho lo mismo. ¿Lo han ensayado o qué? No, solo es la verdad, nada más. Ah, sí, la verdad. ¿Y bien? Hay más de 40.000 fotos en el móvil de Marie Circassian. Es un tostón. Pero hay fotos del saqueo en la oficina y son ellos. ¿Es eso lo que quería ocultarnos al destruir el teléfono? Es cierto que su coartada es poco creíble, pero sus huellas no están en el arma y no tiene móvil. No tenemos nada para alargar su custodia. Lo sé. A la izquierda. ¿Qué hace él aquí? No ha hecho nada. No, tranquila, fui yo. Les he dicho que yo discutí con Chris por lo del saqueo y que no fue culpa tuya. Perfecto, ¿podemos irnos? Sí, bajo control judicial. Les llegará una citación por el saqueo. Vale. ¿Me devuelven mi anillo? No, es una prueba. Le tiene mucho cariño a ese anillo. Recuerdo de familia. Vámonos. ¿Cómo está Chris? Mal. Coma profundo. Pronóstico reservado. Jean-Paul, deje de andarse con rodeos, ¿no? ¿Quiere que le dé yo al botón? Es que se me hace un poco raro el... ¿Por qué se le hace raro? Desde que murió mi mujer he echado el cierre. No creía poder sentir otra vez algo así. Aquí me tiene nervioso, como un veinteañero. Es un poco patético, ¿no? No es patético, es genial, es maravilloso. No ve la suerte que tiene. Ha tenido un flechazo. ¡Corra! Teniente, le estoy dando una orden. Está en juego su salud mental. Y no solo la mental. He encontrado esta foto en el móvil de Marie Circassian. Según los datos del archivo, es de hace 20 años. Marie la añadió hace poco a su teléfono. ¿Quién es la mujer que está con él? Lo he verificado. Es la madre de Marie. ¿La madre de Marie? Joder, es su padre. Está claro que lo mató. ¿No vas un poco rápido, Pascal? No la crió. Vivía solo desde hacía 17 años. Se presentó así como así. La reunión no salió bien. Y viendo el carácter de Marie, me imagino el resto. Eso es solo una hipótesis, Pascal. ¿Puede hacer zoom en la mano, por favor? Sí. Disculpe, Pascal. Recuerdo familiar. Nos ha tomado el pelo. Hay que ir a detenerla mañana a primera hora. Es cierto, me influye mi caso personal, pero admitirá que mi hipótesis es válida. No digo lo contrario, Pascal. Pero ¿no cree que debe dejar de andarse con rodeos con el tema de su supuesta hija?
Venga, ánimo. No le va a morder. Hola, este es el contestador de Lily Russell. Si quiere que lo llame, déjeme. Nicky, quiero contarte algo. ¿Qué te pasa? Creo que he pifiado mi reunión con la psicóloga. ¿Y eso cómo lo sabes? Me preguntó por qué quiero ser mamá y me quedé en blanco. Se me quedó cara de tonta, no dije nada coherente, me di cuenta de que ni yo sé por qué quiero. Al principio quería formar mi propia familia, una familia de verdad y encontrar a un chico, uno bueno y... Y luego decidiste actuar antes de que fuese tarde. Pues como muchas mujeres. No es malo. Bueno, ¿y tú? ¿Qué querías contarme? ¿Qué tal el vestido? Oh, la verdad es que creo que lo alquilaré. No, en serio. Todos los que me gustan cuestan un huevo, así que... Sí. Sabes que el vestido no es lo importante, sino el amor. Si alguien aquí merece ser feliz, eres tú. Oh, gracias, Nicky, gracias. Te quiero, ¿lo sabes? Sí. ¿Estás ahí, hija? Sí, ya voy. Hasta ahora. ¿Está cómodo? Muy cómodo, gracias. Hoy no tenía nada que hacer. Quería felicitarla por soltar a la sospechosa número uno, bravo. Señor fiscal, buenos días. Buenos días. ¿Tan difícil es encontrar a una chica de 18 años como van ahora mismo? Estamos en ello. No sé si sabe que el lema de los objetores es no tener dirección fija. Sí. Vamos, que no han avanzado. Sí, sí que hemos avanzado. Tenemos la matrícula de Antoine Chapelier, de su furgoneta, y he dado la orden de búsqueda. Todo está bajo control, gracias. ¿Todo bajo control? Sí. ¿De veras? Un segundo, me llaman. Sí, Pascal, estoy con el señor fiscal. Pongo en manos libres, no diga tonterías. Hemos localizado la furgoneta de Antoine Chapelier. Ah, ¿dónde? Cerca del despacho de Simonet. Ah, vale, eso no me gusta un pelo. Voy para allá. Vale. ¿Ha visto? Todo bajo control. Y no me tome por tonto, ¿eh? María está sola dentro. Si está ahí, él no andará lejos. Sí, cierto, pero no creo que salga hasta que nos vayamos. Bien, la detenemos. Eso le hará salir. Vale. Vamos, chicos. La detenemos. ¡Quieta! ¡No te muevas! Arriba las manos. ¿Dónde está Antoine? Venga. ¡En tu culo! ¡Oh, qué bien! Me encanta. Llévensela. Démela. Venga. Armen mucho follón cuando se vayan. ¿Volvemos discretamente? Exacto.
Nos miente desde el principio. Así que ahora quiero la verdad. ¿Cómo se llama en realidad? Ya se lo he dicho, no lo sé. Venga. Es bonito, ¿eh? Se le parece. Veo cariño en esos dibujos. ¿Por qué me los enseña? ¿Sabe que el fiscal nos autoriza a tomar una muestra de ADN? ¿Y qué pasa? ¿No quiere saber si es su padre? ¿Y a mí qué coño me importa? No la creo. No se habría arriesgado a volver a buscarlo si no fuera importante para usted. Se lo regaló a su madre, ¿verdad? Premio de consolación por seducirla, tirársela y luego esfumarse. ¿Esfumarse? ¿De qué habla? Se inventó una excusa falsa para largarse. Su madre se moría, supuestamente. 2 semanas después, la mía descubre que está embarazada y él cambia de número. ¿Eso significa que nunca supo que era su padre? Tampoco se esforzó en saber más. ¿Y cómo se conocieron? En la playa. Mi madre tenía un puesto de tatus junto al club de vela y él estaba de vacaciones. ¿Y cómo lo reconoció usted? Por su tatuaje, claro. Se lo hizo mi madre, era su firma. No. ¿No qué? No soy tu padre. Es mi anillo y conocí a tu madre. Sí, fue la que me hizo el tatuaje. No significa que sea yo. Sí que eres tú. Mamá estaba segura. Y aunque fuera así, ¿qué cambia? Ya es tarde. Nunca he querido una familia, Marie. Fue solo un amor de verano, coño. Joder, ¿y por qué le dijiste que volverías? ¿Qué está pasando aquí? Te espero como una imbécil, ¿lo sabías? Lo siento. ¡Eres un cobarde! ¡Me das asco! Marie, intenta entender... ¡Cállate! Debió ser muy duro que la rechazara así, ¿no? No se emocionen. Estaba cabreada, cierto, y lo sigo estando, pero no le hice nada. ¿La M del anillo no es por Marie? Le dijo a mi madre que se llamaba Max. Ah, Max. ¿Max qué? ¿Bromea? ¿Creen que si lo supiera habría perdido tanto tiempo? Nicky, no creo que vaya a dar la cara. El barrendero no estaba ahí antes. ¡Policía! ¡Policía! ¿Vas a hablar? ¡Habla! ¿Vas a hablar? ¡Suéltame! ¡Este cabrón encubre a su jefa! ¡Cállate! ¡Ese tío está loco! Venga, arriba. Todos a comisaría. Le voy a denunciar. ¡Te voy a denunciar! Vale, ¡pues denúnciame, venga, cabrón! ¿Me lo explicas? Estaba a punto de cantar. ¿Ah, sí? ¿Y qué crees que te habría dicho? Que encubre a la tal Simone.
Ya, claro. ¿Cómo lo sabes? El día de la agresión, vi a Simonet pasar en coche cerca de la aldea. ¿Y por qué no me lo dijiste? Venga ya, no me habría creído. Los polis no escuchan a gente como yo. Tranquilito, ¿eh? Y deja de tomarme el pelo. Se lo digo y se lo repito. Esa zorra estaba allí. La vi, joder, no le miento. Vale, ¿a qué hora fue eso? Creo que está diciendo la verdad. El asistente de Simonet nos dijo que no se movió de su despacho. Le toca a usted, Jean-Paul. Bueno, su denuncia debe firmarla. Tome, un bolígrafo. Una denuncia poco significa si es cómplice del crimen, señor Dubac. Si continúa encubriendo a su jefa y la víctima, por desgracia, no despierta, irá a la cárcel. No quiero ir a la cárcel. Pues irá. Vale. La señora Simonet salió de la oficina por la tarde y me pidió mantenerla en la agenda. ¿Le dijo a dónde iba? Cogió su coche personal, imagino que a su casa. ¿Coche personal? El 4x4 es para los clientes, cuando se reúnen. ¿Qué dicen? ¿Que Simonet tiene un segundo coche? Pero qué disparate. ¿Lo han comprobado? Sí, sí, señora comisaria. Matrícula, marca, color. He pedido una búsqueda. GPS, cámaras de seguridad, multas, todo. Vale, estupendo. Porque si nos mintió y fue a la cabaña, eso la convierte en muy buena sospechosa. Sí, solo que Marie es una culpable mucho más creíble. Tiene un buen móvil, un buen cabreo y acceso directo a los palos de golf de Simone. Sí, pero Antoine también. Sí, pero ¿lo ves atacándolo solo porque rechazó a Marie? Es poco creíble. ¿Y qué hacemos? Lo dejamos ir prohibiéndole salir de la zona hasta que lo juzguen por el saqueo. Bien, se oculta tras una identidad falsa desde hace 20 años. Ni sus amigos más cercanos saben nada de él. ¿Y qué tendría que ver Simonet con esto? El segundo coche de Simonet no tiene GPS. Ah. Pero tengo otra cosa. Ah. ¿Qué es lo que no entiende? Las obras deben empezar ya. Cada día de retraso me cuesta dinero. ¿Qué lo impide? Pues hable con el prefecto. ¡Muévase! ¿Cariño? Sí. ¿Va todo bien? Sé que te empeñas en hacerlo todo sola, pero si te puedo ayudar en algo, dímelo. No, no te preocupes, lo tengo controlado. Le metí a presión a mi abogado para que corra. Vale, muy bien. ¿Qué hacen aquí? Buenos días, señor. Comisaria Cassandra. Buenos días. Nos va a seguir a comisaría, señora. Esperen, ¿qué ha pasado ahora? ¿Con qué derecho entran en mi casa? No te preocupes, cielo. Seguro que es un malentendido. Hasta luego. Adelante. Gracias. Reconocerá la gasolinera de la Le du Lac, a varios kilómetros de la cabaña. Mírela ahora, señora. Mírela en la pantalla. Las 5:12. Cerca de la hora de la agresión. Vale. Tras el saqueo a mi oficina, me dije basta. Así que fui a hablar yo misma con ese pesado. Todos tenemos un precio, hasta los de su clase. El suyo fueron 50.000 euros. El acto unilateral de renuncia de Christophe Perrin a su usufructo sobre el terreno. Por la friolera de un euro. Sí, hay que poner una cantidad. El resto lo pagué en efectivo para evitar complicaciones con el fisco. Intenta decirnos que un hombre tan comprometido, un activista desde hacía 20 años, renunció a todo por 50.000 euros. ¿Pretende que me lo crea? Tal vez no quiso seguir como ermitaño. O tal vez lo chantajeó con otra cosa. ¿Y con qué? Con su verdadera identidad, por ejemplo.
¿Por qué le haría firmar un papel si sabía que no era su identidad? No sé, pero lo descubriré. Es usted adorable. Que tenga suerte para arrestarme con tan poco. Me solidarizo con usted. Si Max aceptó los 50.000 euros, confirma que quería largarse. Está claro que el secreto de su identidad peligraba tras llegar Marie. El tío estaba en alerta, se nota. Pues por eso se largó. Sí, sí, y era la oportunidad ideal para desaparecer de nuevo. Pero ¿dónde está la pasta? No está en la cabaña ni en la furgoneta de Antoine. Lo cogería la persona que lo atacó. Nada en el segundo vehículo de Simonet. Ah, mierda. Bueno, déjela ir. Vale. ¿Todo bien? Sí. Gracias. De nada. ¿Lo sabía? ¿Qué? Lo sabía. Por eso quería que lo arreglara con mi hija. ¿Y bien? Pase. Le juro que no sabía nada. Me entero ahora mismo. Ahora entiendo por qué mi hijo está tan ocupado últimamente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Bueno, es espantoso, ¿no? ¿Espantoso? Sí. Espere, ¿qué está insinuando exactamente? ¿Que mi hija no es lo bastante buena para su hijo? Oh, para nada. ¿Ahora ya está seguro de que es su hija? Pues... sí, puede. ¿Puede? Ese puede es lo que me espanta. ¿De dónde sale esta chica? ¿De repente es su hija y justo después le entra a mi hijo? ¿Le entra a su hijo? Ah, qué buena esa. Disculpe, pero por la forma en la que la abrazaba me da que es al contrario. Bueno, la carne es débil, ¿eh? No haga como si no lo supiera. Ella usa sus armas. Espero que haya buscado sus antecedentes. Obviamente. ¿Y? Bueno, es muy buena chica. Es brillante. ¿Ah, sí? Pues sí. Tiene un máster en arqueología, ¿eh? Así que... Pero va buscando reconocimiento. Y eso, Pascal, podría ser peligroso. Debemos informarnos mejor. Ah, hola, mamá. Vaya, qué difícil es pillarte últimamente. Sí, perdón, estoy saturado. Bueno, ¿y el trabajo qué tal? ¿Y el amor? ¿Todo bien? Mamá, ¿qué quieres saber? Oh, nada, te puedo preguntar lo que quiera, ¿no? Bueno, sí, escucha, Jul, no me andaré con rodeos. Sé lo tuyo con Lily Russell. ¿Pascal lo sabe? No lo sé, no creo. En fin, ya sabes, es Polly, así que si yo lo sé... ¿Por qué te preocupa? No, mamá, no se puede enterar. Lily cree que lo complicaría todo. Prométeme que no se lo dirás, mamá, por favor. Claro que te lo prometo. Pero menuda coincidencia, ¿eh? ¿Cómo os conocisteis? Hice un artículo sobre la excavación arqueológica donde trabaja y el resto es historia. Pero... Mamá, lo siento, debo irme. Te dejo. Un beso. Bueno, ¿qué opina? ¿Miente? Pues no me creo mucho su versión, no. ¿Esto es ser padre? ¿Mm? ¿Vivir siempre acojonado aun cuando son adultos? ¿Mm? Pues vaya. Sé que no puedo obligarle, Pascal, pero creo que le vendría bien saber si es su hija o no. Uf. Sí, sí. Vale.
puede que, si imagino que lo hago por usted, me resulte más sencillo. Chin-chin. Chin-chin. Venga a ver esto. He revisado toda la prensa local de estos 20 años con la palabra clave, Max. Mire. Accidente del hijo del gran banquero franco-suizo François de Wolf. El coche hallado en el torrente tras salirse del camino es de Maxence de Wolf. ¿Max es hijo de François de Wolf? Nunca encontraron el cuerpo. Se supuso que salió por el parabrisas y se lo llevó la corriente. Dios, imaginad a la pobre Marie. Su padre no solo la rechaza, sino que es heredero de una familia riquísima relacionada con Lord Simonet, su enemiga. Es normal perder el control. Lord Simonet tuvo que reconocerlo. Pudo temer la vuelta del hijo pródigo. Pero lo que no entiendo es por qué este chico le ocultó 20 años a su familia que estaba vivo. Puede que tuviera un conflicto con su padre y que aprovechara el accidente para desaparecer. Eso explicaría las mentiras de Lord Simonet. Quería proteger a su novio. ¿Pero qué pasa ahora? Lo siento, señor de Wolf, pero es importante que hablemos. Eso ni pensarlo. Bueno, ya basta. Esto ya es acoso. Llamaré al fiscal. Sí. ¿Reconoce este anillo? ¿Dónde lo ha encontrado? ¿Ya podemos hablar? Sí. ¿Y saben dónde está? Está en el hospital y en coma. Oh, eso es imposible. En realidad estamos seguros, señor. Quiero verlo, ahora mismo. Antes cuénteme qué pasó hace 20 años. Hace 20 años hice la peor tontería de mi vida. Eso fue lo que François, pasó. Vamos. No, déjame, cielo. Voy a explicárselo. Mi primera esposa, Catherine, la madre de Maxence, estaba condenada. Me suplicaba a diario que la dejase ir. Yo conocía a un médico en Suiza dispuesto a ayudarnos, pero Maxence estaba totalmente en contra de esa idea. Así que sí, es cierto, aproveché que Maxence estaba en el sur, de vacaciones, creo, no sé, y puse fin al sufrimiento de mi mujer. Pero cuando volvió a casa, aquello... Luego fue el entierro. El coche que se cayó al torrente. Nunca encontramos a mi hijo, jamás. Pero imagino que mandó que lo buscasen. Claro que lo busqué, por supuesto. Hasta contraté a un detective privado, pero no saqué nada, solo un informe. Lo tienes tú en la oficina, cielo. Sí. Sí. ¿Por qué lo tiene usted, señora? Porque en una semana se cumplen exactamente 20 años de la desaparición de Maxence. Así que inicié un proceso judicial para que su muerte... Para que su muerte fuera reconocida oficialmente. No me sentía con fuerzas para ir. Le pedí a Lord que fuera en mi lugar y firmé un poder. Te lo agradezco en el alma. Pero, señora, usted lo vio en esa cabaña. ¿No lo reconoció? ¿Y cómo iba a reconocerlo? Nunca lo había visto antes y todos creían que estaba muerto. ¿Tú has conocido a Maxence? Sí, pero no sabía que era él, cariño. ¿Cómo iba a imaginar que se había convertido en ermitaño? ¿Estás bien? No te preocupes. Bueno,
Ya se lo he dicho todo. Ahora quiero ver a mi hijo. Max Ernst. Hijo mío. Te busqué por todas partes. Por todas. ¿Y qué pasó todo ese tiempo? No lo sé. Él... Tal vez perder la memoria. Por ahora preferimos la hipótesis de desaparición voluntaria. No. Bueno, le dejamos tranquilo. Les espero a los dos por la tarde en comisaría. Señora, no se olvide de él. Informe sobre la desaparición de Max Ernst, por favor. No, creo que François de Wolf no tuvo nada que ver. Sin embargo, su novia, estoy segura de que reconoció a Max Ernst. Estoy segurísima. No está tan claro. Ya no parece el mismo. ¿Y si volvió allí a propósito para armarla? Vale. Entonces, ¿por qué se escondió durante 20 años? A ver, Pascal, ¿quiere dejar de pensar por un momento que fue Marie Circassian? Razonemos un poco. ¿Y quién me dijo que las chicas que buscan reconocimiento pueden ser peligrosas? Porque ella no solo tiene un móvil emocional, también uno económico, 50.000 euros. Significa que si Max muere, se convierte en heredera de The Wolf. Eso sí es su padre, y si fuera codiciosa, por lo visto no es el caso. ¿Sabe qué? Le propongo una cosa. La enfrentamos a su abuelo y vemos qué pasa. ¿Le parece? La prueba de ADN. ¿No quieres saberlo? Es usted su hija. Su padre se llama Max Ernst de Wolf. Es hijo de François de Wolf. Pareja de Lord Simonet. ¿Qué? ¿Pero qué dice? ¿Se han vuelto locos? Su muerte la convierte en heredera de una gran fortuna. Para compensar años de infierno con su madre. Lo único que quería era tener un padre. Con o sin fortuna. Marie, su abuelo acaba de llegar. ¿Quiere conocerle? ¿La señora Simonet no viene con usted? No. Ha ido a buscar el informe, pero vendrá luego. Bueno, señor de Wolf, tengo una buena y una no tan buena noticia. Ah. Adelante, ya me estoy acostumbrando. La buena es que es usted, abuelo. Su hijo tuvo una hija. Sí, se llama Marie, tiene 19 años. Y la mala es que lidera la lucha contra su proyecto de complejo rural. No es mi proyecto, comisaria. Es el de mi pareja. ¿Quiere conocer a su nieta? Sí. ¿Sí? Sígame. Les dejo presentarse. Sí. Hola, Marie. Es un hombre muy bonito, Marie. Me habría gustado conocerla en otras circunstancias, pero no me han dejado otra opción. Bueno, si le parece bien, claro, me gustaría mucho acogerla en mi casa. ¿En su casa? La que Max no quería pisar. Se nota que no le interesa el dinero. Tal vez esté actuando, sabe que la vemos. Cometí el error imperdonable de no saber escucharlo. No tengo intención de repetirlo con usted. Pues empiece parando el complejo rural.
Muy bien. Le prometo que hablaré con Lor, pero la decisión final es suya. ¿Me promete? Sí. ¿Sabe dónde puede meterse sus promesas? Déjenme salir, no quiero hablar con el viejales. Me cae bien. ¿Y bien? ¿Sincera o no? He llamado a la inmobiliaria Simonet y Lor no está, no la localizan. Ha llamado un oficial del hospital, hay problemas con Lor Simonet. Mierda. ¿Cómo está? Lo he reconectado. Ahora está estable. Es intento de asesinato. Ya estaba desconectado cuando llegué. ¿Y esa ventana? ¿Desde cuándo está abierta? No lo sé. Yo no he hecho nada, se lo prometo. ¿Qué hacía en su habitación? Me llamó el hospital. Dijeron que se había despertado y quería hablar conmigo. ¿Y por qué no avisó a nadie? Siento mucha curiosidad. No, de veras. Curiosidad por saber cómo va a intentar convencernos de que no lo reconoció aquel día. El informe sobre la desaparición de Maxence la sentencia. Obviamente hemos registrado su despacho. Y obviamente, informe ilocalizable. Desapareció durante el saqueo. ¿Ah, sí? El destino se ha puesto en su contra, ¿no? Bueno, eso como poco, sí. El arma del crimen, su palo de golf, desaparecido. 50.000 euros desaparecidos. El informe de Maxence, desaparecido. La supuesta llamada del hospital, la hemos comprobado. Nadie de allí la llamó. ¿Y bien? ¿Fue para proteger su proyecto de complejo rural o fue por la herencia, por lo que le golpeó? No diga eso, no soy una cazafortunas. No estamos casados. No tengo derecho. Un tema delicado, ¿eh? ¿Sabe qué? La creo. La creo. Creo que está muy enamorada de su pareja. Es un amor peculiar, pero sincero. Le diré lo que pasó. Maxence y su hijo podrían reunirse y a usted le dio pánico perder su lugar, ¿verdad? Se equivoca. Maxence no quería ver a su padre. ¿Y eso cómo lo sabía? Porque me lo dijo. Seguía muy enfadado con él. Intenté explicarle que su padre se arrepentía, pero... estaba muy nervioso. Repetía que no quería que se enterara. Me avergüenza haberle mentido a François, pero... no podía decirle la verdad. Que te odie tu propio hijo. Hay algo peor. Nunca lo habría superado. Cuando lo conocí, François estaba destrozado. Me llevó años ayudarle a recuperarse, a superar aquello. No quiero perderle. Le amo. Les juro que cuando me fui, Maxence seguía aún con vida. Le tendré al corriente. Bueno, ¿qué pasa? Lo he verificado. La llamaron, pero desde un número de prepago. ¿Ah? ¿Y eso qué significa? ¿Que intentaron inculparla haciéndose pasar por alguien del hospital y que luego entró por la ventana? Pues no pudo ser Marie. Estaba con nosotros. Ah. ¿Queda Antoine? Sí. Sabemos que participó en el saqueo, que tenía acceso a los palos de golf. También que no estaba lejos cuando Lord Simonet fue a ver a Max porque la vio pasar. Supongamos que, intrigado, fue a ver qué tramaba y allí sorprendió a Maxence con los 50.000 euros. Toda una traición. Y si además descubrió que su novia era uno de Wolf como su mejor amigo, entonces... Doble traición. Doble traición, pero no tenemos pruebas.
pero sí a Marie Circassian. Gracias, Jimmy. Señorita, puede irse. ¿En serio? Sí, pero antes le haré una última pregunta que me ayudará a saber si Lord Simonet miente o no. Después del saqueo, había un informe en su despacho que desapareció. ¿Un informe sobre qué? Investigaciones que hizo su abuelo sobre la desaparición de Max Sands. ¿Quién saqueó su despacho? No lo sé, fue una locura. ¿Cree, por ejemplo, que Antoine pudo coger el informe y no decírselo? No, es imposible, me lo habría dicho. ¿Estás segura? ¿Puedo irme ya? Sí, puede irse. Bueno, ya se lo dije a Antoine, está al llegar. Coged vuestras cosas y largaos. Vale. Todo iba bien antes de que llegarais, Antoine y tú. Sois tóxicos. El hijo del banquero François de Wolf sufre un accidente. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo has podido? Te lo explicaré. Lo hice para protegerte. No, no quería que Christophe te comiera la cabeza y... Se llama Max Hans de Wolf. Nos traicionó, joder. Se iba a largar con el dinero. ¡Qué asco me das! Lo hice por ti. ¡Aparta! Lo hice por ti. ¡No me toques! Deja que te lo explique. ¡Quita! Lo hice para protegerte. ¡Vállate! ¡Espera! Aquí. ¡Lo hice! ¿No ves que lo hice por ti o qué? ¡No ¡Lo hice por ti! ¡Para protegerte! ¡Quieto ahí! ¡Lo hice! ¡Suéltame! ¿Está bien? ¿Le ha hecho algo? ¡Quieto! ¡Alto! ¡Alto! ¡No lo hagas! Venga, Chapelier, se acabó. Baja, ven conmigo. Eres muy joven para morir. Ven conmigo. De rodillas. Manos en la nuca. Eso. Tira. Siéntate. ¿Todo bien, Ross? Genial. Entiendo que le asombrara que su mejor amigo, no su mejor amigo, su mentor, cogiera la pasta y abandonara la lucha. Pero eso no le asustó.
sintió miedo al ver que Marie podía dejarle. Porque usted no tiene herencia ni padres, solo su amor por ella. Pero pensó que no sería suficiente. Que se pasaría al otro lado. Me dio mucho miedo perderla. ¿Qué coño hacía aquí la Simone? Se acabó, Antoine. Renuncio al terreno. ¿Qué? Me voy. ¿El de Wolf vuelve con los de Wolf? ¿Cómo lo sabes? Eso crees tú. Te equivocas. Hace 20 años que no soy un de Wolf. Eso no va a cambiar. ¿Qué es esto? ¿El precio de tu traición? No es para mí, es para Marie. Espera, espera, óyeme bien. Haz lo que quieras, pero a ella no la metas. Había una posibilidad entre un millón de encontrarnos. Tiene derecho a saber de dónde viene. Y se lo diré. Vale. Yo te llevo. Echaré de menos esto. Vámonos. Andando, vamos. Perdón, Marie. Me daba miedo perderte. Jamás te habría abandonado. Venga, mira. Adiós. ¿Diga? Sí. Sí. Ah, gracias, muchas gracias. Max Hans ha fallecido. Así que es aquí donde mi hijo ha vivido todos estos años. No está mal, ¿eh? No. Pero no logro entender que estuviera tan cerca de nosotros y al mismo tiempo tan lejos. Hemos hablado del complejo rural con François. Queremos que sea más pequeño. Respetando el medio ambiente. Sí, como Lore empezará de cero, si quieres ayudar y darnos algún consejo, eres bienvenida. Vale. Gracias, comisaria. Gracias. Gracias a usted, yo... Sí, puedo ponerme en la piel de mi hijo. No hay de qué, me parecía importante.
Acabamos de encontrar un USB en la mochila de su hijo. Un vídeo que grabó para Marie por si se negaba a hablarle. ¿Les apetecería verlo todos juntos? Sí, sí, claro. Síganme. Hola, Marie. Si ves este vídeo es que no pudimos hablar. Perdón por darte de lado cuando viniste. Pero en ese momento me asusté. Hoy, cuando te miro, sé que soy tu padre. Así que te lo contaré. Bueno, me llamo Maxence de Wolf. Un día tuve un accidente de tráfico y aproveché para cambiar de vida. Pero tu nacimiento no lo tenía previsto. No sé qué habría pasado de saberlo. He hecho cosas que me parecieron correctas y que no te comprometen. Quería hablarte de tu abuelo. Mi padre. Sinceramente, creo que os llevaríais genial. Tenéis la misma fuerza. ¿Señor fiscal? Sí. Vengo del tribunal. Me han dicho que usted... Quería verla. ¿Sí? Ah, pues se lo confirmo. Sígame. Por aquí. ¡Viva la novia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la novia! ¿Has sido tú? Todos participamos. Oh, gracias, muchas gracias, pero... Madre mía, es una preciosidad. Oh, gracias, Nicky, de verdad, yo... Perdón, porque... Tenemos algo que anunciaros. Hay dos puestos libres en la comisaría de Fort de France. Y hemos aceptado. ¿Qué? ¿En serio? Pero... Qué fuerte. Vaya. Sí, vaya. No me lo esperaba. Iré a visitaros. Oh, oh, Nicky. Bueno, a mí... El sol, la playa y los cocos me encantan. Ni lo sueñes, no cabes en mi maleta, gracias. Me alegro mucho por ustedes. Pero le echaré de menos. Mucho. Mucho. Un abrazo. Gracias. Pero me alegro muchísimo. Cuídela, ¿eh? Sí, sí. ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva los novios! ¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios! Sí. Sí, hola, Judith. Soy el teniente Marchand. Jean-Paul, sí. Oiga, me preguntaba... ¿Tiene planes para esta tarde? Ah. Vale, vale. No. Paso a recogerla a esa hora, ¿vale? Sí. Genial. ¡Sí! Oiga, imagine que mi hijo se casa con su hija. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos qué? ¿Las comidas de los domingos? ¿O para cuidar a los nietos, por ejemplo? Ah, sí, claro. Joder, se me había olvidado. No, pero no se asuste. Está la opción de irnos a... Arriba en la montaña. Eso no me gusta tanto. ¿Tanto genial? Sí, ya lo veo. Hey, fixing days, finding ways, dwelling in stones and the whole town. Hey, swirling around, speed up the town, city's on fire like a home run. Don't know what's in the sky, swirl around.